La dirigente sindical judicial Alejandra Martínez denunció posibles apremios por parte de un representante del Ministerio Público Fiscal. El día viernes se presentaron dos funcionarios del Ministerio Público Fiscal en mi domicilio, a horas 13 y 10 aproximadamente, increpándola en un procedimiento totalmente ilegal, quiero que quede claro, porque ningún patrón debe presentarse en el domicilio de su empleado a preguntar sobre cuestiones de mi vida personal. Increparon a mi empleada, le preguntaban si efectivamente ese era mi domicilio, si yo estaba en el domicilio en ese momento, si a qué hora salía, a qué hora llegaba y con quién, y si salía con quién lo hacía. Mi empleada les pedía que se identifiquen con nombre y apellido, a lo que ellos decían que eran funcionarios que cumplían órdenes del Ministerio Fiscal. Y no conforme con esto, estos funcionarios increparon al portero que se encontraba realizando tareas de limpieza en el palier. Me parece al mejor estilo de un grupo de tareas de la época, de la década del 70, en donde no debemos olvidarnos cómo se manejaba este grupo. Bueno, es así como se maneja la gente del Ministerio Público Fiscal, para intentar amedrentarme, asustarme, como para que desista de las denuncias que estoy realizando y que están avanzando.